pensado que para tener más visualizaciones y likes, ¿eh? Ajá. Que por cierto, darle al like, ¿eh? Sí, sí. Y suscribiros a nuestro canal. Que no lo decimos nunca. Pues vamos a hacer reviews y tutoriales de cómo pedalear. Eso es. De cómo cambiar un disco y de cómo no ser una apretamanetas. Eso es fácil. Y esta es un consejo que os lo doy gratis. Para no apretar mucho la maneta, pues se suele dejar el dedo suelto. Lo dejas suelto durante varios minutos. Recomendaciones. Si estáis bajando en una pendiente de un 10%, os aconsejaría apretar un poquito, pero solo un poquito, porque siempre al final de la cuesta suele haber un árbol en el que se frena en seco, como los camiones estos de las autovías. Sí. Pues eso se hace escapatorias. Y en eso os puede dar un breve consejo nuestro amigo. ¿Cómo se para una persona en un árbol? Con el hombro. Con el hombro. ¿Eh? ¿Con qué parte? Esa parte. Vale. ¿Y ahorras pastillas? ¿Eh? ¿Y ahorras pastillas? Y se ahorran pastillas. Así que nada. Eso me resuena, Ronnie. El briconsejo. Para más briconsejos, suscribiros, darle al like. ¿Eh? Y nada. Y mandarnos una cestita de Navidad. Joder. Que ya está bien, nada de gafas ni líquido ni cámaras raras. Es que buenos días por la mañana. Claro, porque es que es tan lógico. Yo nunca lo pensé. Estábamos hablando de hacer un saludo. Y ya está. Buenos días por la mañana. Y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Un saludo ahí para el canal, sí, que ya tenemos despedida. No, porque es buenos días por la mañana. Pues que si tú lo piensas. Y si os gusta, bien, y si no, ya está. Os vais a porque es por la mañana y cuando estemos por la tarde, pues, buenos días por la mañana a la tarde. Hostia, no, pero es que si tú te paras a pensar, la primera vez que lo escuché yo, decía, joder, qué tontería, qué lógico, ¿no? Pero es que es tan evidente que es gracioso. ¡Hala! Bueno.
estáis? Estamos en un refugio al lado de la barra. O sea, aquí hacen caldo. Caldo el día 1. Pero este año no sé si van a organizar con la movida. No. Pero nunca. Hace 3 años o así que hicimos un vídeo 1 de enero tradición a Darra. Vinimos, nos acercamos aquí, pero ya era tarde. Ya el caldo había volado. Pero la Sociedad Euskalduna de Montaña, de Andoain, sube con los patrol y eso, para hacer caldo. Y es una tradición todos los años aquí a Andoain, alrededores. Bueno, y gente de otros pueblos. Y la pena es que, joder, teníamos el foco de este, que había traído el foco, que no sé para qué. De día trae un foco, pero encima no lo trae y lo trae sin batería. O sea, no, le han metido un palo este a la mañana. ¿Para qué llevas el foco encendido si está de día? Y le digo, que llevo peso, ¿qué pasa? Y ahora entramos y ¡guau! ¡Con lo que buena, tío! El foco, lo tienes el foco con la luz de la cara aquí en el estudio. Todo no se puede conseguir. Lo ponemos, estamos todos emocionados porque la luz era muy buena y de repente hace. Que eso nos da al primer expediente X. ¡Exacto! El primer expediente X. O sea, ya el primero es hoy. Hoy. Traes un foco y no hay batería. No hay batería. Lo que suele pasar. O sea, ahora mismo estamos. No se ve un móvil aquí y otro móvil aquí con las linternas. O sea, esto es nivel cutre total de iluminación. No, como se caigan. Como se caigan. Mi móvil grabando y dos iluminando. Están agarradas en una percha, tío. Pero esto es ingenio. O sea, con pocos recursos, pero aquí calidad. Más libre, más libre. Aunque no nos vea nadie. Pues calidad. Bueno, segundo expediente X. Hoy no nos ha vuelto a pasar. La puta tarjeta de la puñetera cámara. O sea, todo, lo peor de todo es que no sabemos si es la tarjeta o es mi GoPro o no sé. Porque. Yo creo que he hecho sí. La tarjeta, el fin de semana pasado, dio error. Llegué a casa, dio error la semana pasada. La forma, me la pasa este, no pudo hacer sacar lo poco que grabamos de esa tarjeta. La formateé en el ordenador, la meto en la cámara. Toda la semana haciendo clips en casa. Y no daba error. Bien. Llegamos aquí. Primer clip, subiendo la saliendo Andoain, bien. Segundo, nos metemos en Montepí, error de tarjeta. No aguanta tu vibra. Pero esta vez él tenía su GoPro. Y su tarjeta. Nos cambiamos las tarjetas. Eso es. Y él la formatea en su cámara. Está grabando. Y va bien. Y la suya en la mía va bien. Así que. Expediente 2. El tercero. Cuando ya la bici y se cae. Exactamente. O sea, es que es así. Cuando vas a apoyar la bici en un sitio donde lo ves todo perfecto y dices, la voy a apoyar aquí para que no se toque. Llegas. Te da la media vuelta y dices. Pero hay un componente muy importante. La apoya sobre todo y se cae cuando es muy nueva. Eso es. Porque cuando es vieja ya igual no me pasa, pero no, es casualidad. No, porque ¿qué te ha pasado a ti? ¿Qué te ha pasado a ti con la pegatina? Sí. Lo dejas en el suelo. O sea, dilo. Le pongo una puñetera pegatinita, o sea. Le voy a poner la pegatina y antes de poner la pegatina hace manillar. ¡Punk! ¡Me cago en la puta! Casca. Ahí está. Cascajo. La marquita para toda la vida. O sea, es así. Entonces nos dirán la gente, lo mejor dejarla en el suelo, de ahí no se cae. Pues sí, eso sí, con las bielas y los cambios para arriba. ¿Qué más? ¿Qué pendientes? ¿Tenemos el cuarto ya? Sí, vamos por el cuarto, sí. A mí me suele pasar un montón. O sea, me acuesto todos los días, cada vez que voy a ir a andar en bici, al día siguiente pensando en no dejarme el botellín sin agua. Sin agua. O sea, yo, este no. Este siempre viene sin agua. ¿Viene? ¿Dónde hay una fuente? ¿Dónde hay una fuente? Pues no, yo siempre necesito salir con agua. Pues. Pues así, si lo pienso, me quedo sin agua. A tomar por culo. Y sin botellín. Y como lo meten en el frigorífico, ya ni te cuento. Pues eso, si subo el botellito a casa, lo dejo casi. A tomar por saco. Para mí, quinto expediente X. Y me lleva pasando bastante. Día anterior, voy a cargar el Garmin al 100. Enchufo, llega a 100. Un rato en el 100 cargando, desenchufa, apago, al día siguiente enciendo, 95. ¿Por qué? Ya, pero eso es por Garmin. O sea, pero es que me. Sí, es un expediente X. Me cago en la leche. Y va, con este, y con el otro, y con el otro. No, yo creo que se ponen en contacto con el Garmin de este. Por ciencia infusa. Por glonas. Por glonas o Galileo. Por glonas o Galileo. Ya que no marca bien el camino, ¿qué más expedientes? A ver, vamos 5 ya, ¿eh? Sí. Bueno, el de la rana. Que lo habéis visto todos. No, se nos iba a olvidar de la rana, tío. O sea, hacemos el
¿El vídeo? Pues mira. Ahí está. Lo vio alguien en el primer vídeo y luego ya en este de la semana pasada en el de dron. Lo ha comentado y lo ha visto más gente, ha vuelto para atrás. Bueno, claro, pues yo tenía sabor. Yo voy a ir un día a embotellar. ¿A embotellar? A embotellar el charco, tío. Voy a coger unas cuantas botellas y voy a embotellar. Pues sí, no estaría mal. Agua, agua, patentamos. Agua a los calvos. Agua de los calvos. Ancas de rana. Ancas de rana. No, pero es que... El sabor a ancas de rana. Hay mucha gente que ha ido a para atrás al vídeo y se ha dado cuenta. O sea que el expediente X, la mayoría de vosotros, lo ha acertado. Eso es. Bueno, es una rana. Dicen, a ver si va a ser un pájaro algunos, no sé. Yo creo que es una rana. Es una rana. Yo creo que es la pata de una rana. Una pata de una rana. ¿Esta rana? La patita ahí, así. La habías tirado la pata. Pero la rana Gustavo sería, ¿no? ¿Rana? Gustavo. Rana. ¿Tú veías la rana Gustavo? Rana Gustavo. Además, mira, este es el de color de Gustavo, un poco, ¿eh? De Grinch. ¿Eh? De Grinch. Hombre, mira, otro expediente. Ya sé, bueno, a ver, expediente. El ruido después de bajar una cuesta cualquiera con los discos, yo dejo la bici y empieza. Está quieto y empieza clink, clink, clink. Ruidos así, metálicos, que serán de las pastillas, da igual. Pero es un sonido que me hace siempre. A ti no te hace, ¿no? A mí no me hace. Yo no lo oigo. Ya. ¿Cómo es? ¿Las palabras necias? Oídos sordos. Yo creo que no mentís vosotros vuestros expedientes X y ya está. Eso es. Cosas extrañas, paranormales. El caballo nos está mirando. Está mirando el caballo. Tenemos, ya tenemos el primer dale al like. Dale al like. Dale al like, ¿eh? Y a los amigos, traedlos y suscribiros. Opinar también sobre el saludo del comienzo, ¿sí? ¿Qué os parece? Que te lo den por el culo. Así de claro. ¿Qué opina, eh? Buenos días por la mañana. Buenos días por la mañana, está guapo. Pero sí. Si queréis opinar también. Es verdad, opinar. Y bueno, y la despedida. Que alguien la quiere guapo. Escribir. Y si queréis. No estáis de acuerdo con y él quiere cambiar la despedida, pues también puede decir, pero no, a mí me gusta la de siempre, aunque no, yo no la quiero cambiar. ¿Tú, Coldo, la quieres cambiar? No, me da exactamente igual. Pues entonces, dila tú. A mí también me la suda. Ese caballo cada vez está más cerca. Dila tú. Algo es algo, venga. Algo es algo. Dijeron. Dos calvos. Y medio. Si hay temblores en la imagen. ¿Cómo le gustan las galletas de dinosaurio con chocolate blanco? Tirifungol, si ahí está, ahí está aquí. Si tiembla la imagen, aquí es el frío que tengo. Y me está temblando la mano. Gracias al estabilizador. Lo voy a dar otro tipo, ¿vale? Gracias por suscribirte. Gracias por suscribirte y ver el vídeo, gracias. Este ha sido nuestro espectador. ¡Hala! ¡Majo!